Barcelona inicia 5 obras para ampliar la de carriles bici de la ciudad. El uso de la bicicleta y los patinetes eléctricos continúa creciendo en Barcelona. Según afirma el ayuntamiento, actualmente en toda la ciudad se realizan unos 220.000 desplazamientos diarios con estos transportes, lo que supone un incremento del 11% con respecto al año anterior y del 23% desde antes de la pandemia. El pasado año 2022, el consistorio continuó ampliando los carriles bicicleta de Barcelona y añadió 9 tramos que sumaron 7.32 kilómetros más a la red. Este 2023, la capital catalana iniciará 5 obras para continuar expandiendo este servicio y continuará con otras 4 actuaciones que ya estaban en marcha al inicio de este año. Las 5 obras que se iniciarán durante este mes de enero son las siguientes. 1. Carril bici de la calle Mallorca, entre Clot y Cartagena. Este nuevo carril bici segregado y unidireccional estará situado en el lado mar de la calle y unirá el carril bici procedente de la calle Clot con el tramo del carril bici de la calle Mallorca. Ya en funcionamiento, a partir del cruce de la calle Cartagena. Así se configurará un nuevo eje horizontal que cruzará la ciudad en sentido Llobregat, uniendo el barrio del Clot con la estación de Sants a través del Eixample 2. Carril bici en la calle Independencia. Entre la avenida Meridiana y la calle Sant Antoni María Claret, el carril bici será unidireccional en sentido ascendente, montaña, y configurará un itinerario vertical uniendo el carril bici procedente del Parque de la Canopia, avenida Meridiana, Gran Vía, con el tramo del carril bici de la calle Sant Antoni María Claret. La actuación tiene asociada la ampliación de las aceras a ambos lados. Entre la calle Valencia y la calle Mallorca 3. Carril bici de la Gran Vía del Escorts Catalanes. Entre la Plaza España y la Plaza Cerdà, esta obra mejorará la conexión ciclista existente. Actualmente en acera, entre la Esquerra de l'Eixample y el Poble Sec con la parte occidental de Sants Montjuïc. Punto. Se construirá un carril bici unidireccional segregado por sentido en las calzadas laterales. 4. Carril bici del Paseo Maragall Rosell Freser. Se construirán 2 nuevos carriles bici segregados unidireccionales. Se trata del primer tramo del carril bici del Paseo Maragall que enlazará con los carriles bici de las calles Industria, Sant Antoni María Claret, Teodor Llorente y Olesa 5. Carril bici de la Ronda Sant Pere. Entre Girona y Roger de Llúria, nuevo carril bici segregado bidireccional. La actuación dará continuidad al actual carril bici de la Ronda de Sant Pere y permitirá enlazar desde el Arco de Triunfo hasta la Plaza Urquinaona. Aparte de estos carriles bici que comenzarán a construirse en breve, hay otros 4 que actualmente están en obras y que se prevé que estén finalizados en los próximos meses. Carril bici en la Avenida Valcarca. Entre la calle Esteve Terradas y la Plaza de Lesseps, esta intervención permitirá completar el itinerario ciclista en la avenida de Barcarca y crear una conexión entre la Vila de Gracia y el Paseo de la Vall d'Hebron y la Plaza Alfonso Comín. Se prevé que estas obras terminen en abril del 2023. Carril bici en la avenida Diagonal. Entre la Escuela Universitaria de Empresariales y el Parque de Cervantes, este nuevo tramo de carril dará continuidad y permitirá enlazar el carril bici de Esplugues con el tramo de carril bici ya ejecutado en la avenida Diagonal. Entre la Plaza Piusi y la Escuela de Empresariales, la previsión es finalizar el carril en junio del 2023. Carril bici en las calles Cantabria y Santander, entre las calles de Menorca y Can Oliva. Esta actuación forma parte de un eje ciclista que conectará, a través del barrio de la Verneda y la Pau, los barrios de Poblenou y la Sagrera y también el polígono industrial Montsolís, en San Adrià del Besòs. La previsión es finalizarlo este mismo mes de enero del 2023. Carril bici vía Augusta, las obras permitirán implantar un nuevo tramo de carril bici entre la calle La Forja y Ganduxer, y, posteriormente, a principios de 2023, se pondrán en marcha los trabajos para hacer realidad el tramo entre Ganduxer y Dolors Monserdà, que forma parte de los proyectos de los presupuestos participativos. La nueva infraestructura ciclista permitirá ganar un nuevo eje ciclista a la vía Augusta, conectando el distrito de Sarrià-Sant Gervasi con el Eixample.
La previsión es finalizar todo el carril durante el segundo semestre del 2023. Por otro lado, los 9 carriles que ya se finalizaron en el 2022 y que están actualmente en servicio son los siguientes: carril bici de la calle Manso, entre el carrer Comte Borrell y la avenida Paralel; carril bici de la calle Sants, entre la Riera Blanca y Arizala; carril bici de la avenida Meridiana, entre Mallorca y José Pestivil; carril bici del tramo central de la avenida Diagonal, entre Paseo de Gracia y el Paso de Santión; carril bici de la avenida Diagonal, entre Piusi y la Facultad de Empresariales; carril bici de la Gran Vía del Escorch Talanes, entre las calles Pau Claris y Marina; carril bici de la Ronda Guinardó, entre las calles Vinyals y Cartagena; carril bici de Nàpols, entre Travesera de Gracia y Provença; carril bici de Sant Andreu.